Buenas, bienvenidos al de Casa Viajando y aquí sigo en mi pedazo de ruta por el bosque negro, o sea, la selva negra, perdón, en Alemania. Para empezar, que sepáis, si no estás suscrito, suscríbete porque hay un listado molón sobre esto y si no, también tenemos un montón de viajes por ahí y listas súper molonas. Bueno, os cuento, hoy estoy en Triberg, es uno de los pueblos más turísticos, está petado. Es muy pequeñito y es turístico por varias cosas. Primero, porque tiene una de las cascadas más altas de Europa. Estoy en la entrada. Vale unos 4 euros y medio entrar por adulto, a no ser que te alojes por aquí, que tienes una rebajilla. Y nada, no, te cobran un poquito por ver eso. Bueno, y en segundo lugar, es famoso el pueblecito y la región en sí, no solo el pueblo, por el tema de los relojes de tufo, ¿vale? Aquí es prácticamente donde se inventaron, se diseñaron los primeros y todo el rollo, ¿no? Que realmente mucha gente se piensa que es suizo, pero no, el de Cuco es de aquí, de la Selva Negra, de toda esta región de aquí. Qué más, bueno, y hace un montón de figuras con madera, ¿no? Son súper artesanos en el tema. En todas las tiendecitas de souvenirs eso lo podéis ver. Y yo qué sé, esto es lo que tiene, un pueblo muy chiquitito, se recorre en un par de horas. Y nada, si queréis ver las cascadas, pues ya sabéis, 4 euros y medio. Estamos pensando si entrar o no entrar, porque realmente no es algo que nos... Pero bueno, que esto mola. Así que nosotros nos vamos a tomar ahora mismo una cervecita, vamos a invertirlo ahí, el dinero, porque hace una calor brutal. Y yo qué sé, y vamos a seguir viendo el pueblecillo. Ya veremos luego si entramos o no. Fantásticos, chicos, están todos hechos a mano y todos con su super detalle. Molan mil, ¿eh? A la maleta. Depende cómo sea el arco.